cercano que teníamos que capturar, lo mataron. Así que quedamos sin información de los traidores. Y en la insurgencia que tuvimos este martes, fue el martes, ¿cierto? ¿Le hice? ¿Sí? Bueno, el día de la insurgencia que hice esta semana, hubo una pequeña relación, ya que un informante nos dio información respecto a algo y arsenal americano. Obviamente, ya buscando movimientos normales, encontramos que los rusos, los mercenarios rusos de siempre, tuvieron movimientos por Faluya. Obviamente capturaron nuestra antigua base aérea, por lo que tuvimos que meternos a este pequeño aeródromo. Y aparte sabemos que están haciendo movimientos contra nosotros. Se sabe que tienen un puesto de avanzada cercano a la bandera roja. Así que la misión es sencilla: investigar la zona roja y ver qué información encuentran para el siguiente movimiento. Obviamente se sabe que la facción mercenaria rusa que está presente en el mapa, en el presente aquí, tiene afiliación con los extremistas islámicos de este sector. Así que pueden encuentran ruso y islámico en el mismo lado. Obviamente todo el mapa es hostil. Saliendo desde la base, pueden que encuentren patrullas caminando, todas las cosas. Obviamente, gracias a la captura del arsenal americano, tuvimos el encuentro y el encontramiento de nuevos modelos. Tuvimos una pequeña actualización de Home. Se la van a poder ver cuando estén al lado. Pero lástimamente gastamos muchos tanques la última vez, así que no nos dieron tanque esta vez. Y hay un pequeño vehículo médico para eso. Obviamente, les recomiendo que lleven desactivador y abridor de puertas. Por saqueas. Obviamente, ya que los rusos recién están ingresando al sector, todavía no sacan su material pesado. Así que más que nada va a ser infantería y vehículos ligeros. Según el satélite. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hay de la base aérea? La gracia es no acercarnos ya. Si nos acercamos ya vamos a morir. Pero mandan alguna cosa de ella, un avión, o simplemente nivel 2. Mira, si nos demoramos mucho, voy a que lleguen equipamiento y manden refuerzos desde allá para allá. Porque obviamente en el puesto avanzado todavía no tienen comunicación al 100% con esa base. Ustedes saben, si se demoran mucho, puede que le lleguen refuerzos rusos y salgan más insurgentes a la calle. Obviamente, ya rotándolo, dijo el Apolito, no hay TP en esta misión. Obviamente, un piloto para que tenga conocimiento de Apolo se ofreció para llevarlos y traerlos y darle recon aéreo. Obviamente, puede que lo derriben, lo van a derribar. Así que, ocúpenlo bien. Cuenta que me tiene. Si los derribaron una calibre 50, espero que te hagan una 1.7. No, tengo flanco, solo digo eso. No, obligo a volar con. Volar entre medio de las palmeras nada más. ¿Alguna otra pregunta por las cabras? Oye, ¿qué tan hostiles son los civiles con nosotros? ¿Han puesto vides, cosas así? ¿O son nomás de tirarnos dispararnos? ¿Son brígidos? No, la presencia civil se calmó ya después de la muerte de los civiles cuando se murió el informante. Así que los civiles ya se calmaron. Las familias que ya estaban vinculadas a eso ya se murieron porque las mataron. Así que las civiles volvieron a estado normal. ¿No hay Pero civiles? si ¿Y destruyen hay dos civiles? casas, si ¿Y hay destruyen dos civiles? casas, posiblemente los civiles se la echen encima. O sea, va a haber civiles en la calle. Listo. Igual le cae un chopo en la casa. Ya. Yo estoy claro, no sé si los chiquillos están claros. ¿Quién está? ¿Está el Neke por ahí? ¿O el Kelsey? Está el Neke. Está el Neke. Neke. Así llega más tarde. ¿Alguna pregunta, cabrón? Neke, Javier, Dyer, Conchita. Negativo. ¿No? Negativo de parte. No. ¿Pero está el Neke, está ahí activo o está ahí FK? Estoy desactivado. Estoy saliente de turno y de no he descansado en todo el día Ya, siguiéndome. no, de tranquilo. Ya, chiquillo. Javier, ¿te atreví esta? ¿A cargo de toda la cuestión? ¿O te apoyo yo? Bueno, parece que no se la puede. Bueno, copia. Ya. Explícale lo que vamos a hacer, lo que pretendemos hacer.
¿Qué es lo que se te ocurre? Aprovechen ahora de dar idea lo que se le ocurra, chiquillo. Este el es el sector momento. De la bandera, dijiste que está específicamente la información, ¿cierto? Dije que está alrededor. Puede que sea ahí, como no puede que puede sea. Puede ser ahí, puede pero ser hay acá. Un margen de... Puede ser ahí. Puede estar ahí, puede estar el edificio de construcción, puede estar acá, puede estar en cualquier lado. Tienen que pensar que sea un edificio que se pueda entrar por eso. Ya, estos son falsos. Hay un tema que yo falso. Vi la misión, así que no voy a coger. No, pues no. Así que no. Ah, pero hay una zona con búnker también, puede ser ahí. Y aquí también. Pero yo pienso, no sé. Ese sector tiene muchos recuerdos de ustedes. Yo sí tenemos que irnos con Chopo. O sea, vamos a morir al tiro. Bueno. Mira, tienen vehículos en el hangar de al lado, como les dije. Pero pueden revisarse. No, no va a manejarme, más seguro. Chut. Dijeron que te tienen miedo. Para que el Apolo sepa, Apolo. Para los vehículos que te mandé. Ah, buena. Mi preferido. ¿Bajamos por las principales o tenemos un vehículo líder que nos va guiando? ¿Cómo lo va a hacer, Javier? Vamos a principal, pero cuando lleguemos a esta parte que voy a marcar ahora, vamos a hacer un poquito de corte de camino porque probablemente en los alrededores, en este caso en esta esquina, haya defensas, probablemente, así que. Habían barricadas por ahí. Claro, entonces hayan barricadas, entonces vamos a tratar de evitar un poquito esos caminos. O sea, vamos a ir haciendo el camino por el. Vamos a hacer camino en el momento. Claro, yo igual voy a, ahora voy a hacer el camino, sí. Claro, la idea es que entonces igual todos mantengan silencio en la radio de convoy para que no nos perdamos. Se mantiene obviamente la típica orden de la radio convoy. Cuenta. Ahora solamente los conductores. Ahora solamente los conductores. Vamos a hacer full combate urbano. Vamos a limpiar todo el sector alrededor de los 100 metros. Probablemente vamos a designar como objetivo principal el edificio principal, que es estos departamentos. Acá, este edificio en construcción. Y ya los alrededores de aquí, de todo este sector de acá, que estoy marcando en un cuadro. Porque sé que estas casas no son. No se pueden entrar, estas dos puedo ver acá, estas todos son de cartón, así que. Obviamente no. Están los ojos que están los edificios, por, no sé si son eso o esto, pero son edificios, por si acaso. Estos acá, son los de aquí. También, pero esos son, yo sé que son edificios, están por el. Cerca, están cerquita. Por eso marqué este cuadro como un punto que vamos a tomar como más prioritario y después los tres edificios principales de alrededor. Márcalos con números o nombres. Este que está aquí era como una oficina, me acuerdo. Ah, sí, es como un cartel de bomberos, una estación de buses, algo así. Te voy a marcar como edificio. Bueno, y te lo estoy marcando. Estación de buses la poner. Ahí cobrado. Dale. Aquí te marqué posiblemente esos sean, si es que no me equivoco bien, pues, son edificios los que pueden llegar hasta el techo. ¿Esto de acá? Sí. No, sí, en realidad eso vamos a hacer. Vamos a hacer el convoy aquí, hablando de eso, convoy. Ya, pues, en principio vamos a hacer lo cuanto pasa en convoy. Vamos por la principal, pero al momento de llegar a esta parte que voy a buscar ahora, porque no quiero irme directamente a la principal siempre. Vamos a hacer ingreso por aquí. Vamos por aquí. Vamos a hablar por acá. Vamos por aquí. Y vamos a entrar por este sector de acá. Y vamos a parar aquí, en realidad en Papa Eco 1. Vale, en Papa Eco 1 vamos a bajarnos todos, vamos a hacer un avance hacia esta zona de los edificios, probablemente sean estos de aquí. Y vamos a dividir los sectores, probablemente si no alcanza para dos cuadras, una se encarga de Papa Charlie 1, 2 y 3, y la otra cuadra se encarga de la limpieza de todo ese sector de acá, que está marcado como Eco Bravo. Vale. Ah, cabros, último consejo, si encuentran información, léanla bien antes de tomar la siguiente. Le va un mensaje y ya no van a poder leerlo. Oye, consulta, Diego, tú la última vez que estuviste franco, ¿en qué edificio te ganaste? ¿Que tenías visión de todo? ¿Y sin mandar al Diego para allá, que es una inserción loca? ¿Hay líder? ¿Con el que lo vaya a dejar el Labra con Iván con el Neke? ¿Te tinca? Pero el Neke, Diego, que lo lleve el Slayer, perdón. Que los vaya a dejar por... Que los despliegue como por aquí. Tendría que volar bajo, sí, pues, hacer una maniobra bien de combate.
Por ahí me puedo hacer saltón. También puedes terminar defender acá. Si querés. Me puedo dar la vuelta. Anda tú con el Leo. Aquí en el TLZ y el Diego se moviliza hacia los edificios que le dijo. Pero y nosotros mientras nos movilizamos en vehículo. Yo voy a dar otra llave si querés. Ahí organícense los tres, el Neque, tú y el Leo. Es que te recomiendo enviar dos personas, igual tenéis que pensar de que tenéis poca gente participando. Ya, entonces Diego y Bitpo, como lo dije al principio. Manda al Neque mejor. De el ojito, decíanse, po. No, si el Neque quiere estar más relajado, po. Que vaya el Neque. Ah, Neque, te tocó. El ojito. Ya, pues, eso sería como en general el plan. Después, ya a medida que encontremos la información y hagamos el avance de a poco, cabrón, el combate urbano, nos procedemos al siguiente objetivo cuando leamos la información claramente. ¿Vale? Vale, estamos claros. Sí, no, no, no entendí. No. Si tienen idea, dígala, suelta al tiro. Suelta al tiro la idea para que si de repente salen cuestiones buenas. Duda, consulta, sugerencia que tengan, por si no sale al tiro. No, eso fue no. Muy bien, ya, mañana. El ojito. En el pasto. En la sombra, ¿no? M6M. Lo puse. 7, 8, 9, 10. Los dos francos al tiro afuera. Oh. Sí, los francos para afuera. Salieron ya. Vale. El beat salió, ¿no? Pablo. Ah, no, el beat de aquí. ¿Verdad que estos son los dos? Ya, volví. ¿Voy yo? Ya. Chiquita. ¿Está entrando alguien más, Papu Pepo? Ah, no, estamos mal. Entrando Bruno. Entrando él. Yo cacho que había que ser dos cuadras y le tuve el cargo de las dos nuevas. Dos cuadras de cuatro. Cinco con el hierro. Tu cargo de los dos cabos y quedo listo. Estamos listos. Dale. Ponchita. ¿Ya? Vale. Elíganse su enfermero médico. Recluta hacia arriba. Okay. Y ya saben ya cómo equiparlo. Yo me voy a equipar de médico para apoyarte en el botón. Dale. ¿Quién más está de enfermero? El médico, ¿viste? Ya no tenemos problema entonces. Vaya, tenéis que pedir apoyo médico del mando. El Apolito, o que nuestra escuadra se pueda en conjunto. Estoy en médico si necesitan alguna cosa. Elijo entonces que a Laura, mientras tanto. Yo no, Alex, sorry, Laura. Laura conmigo. OD, LBT, OGA, OD. Oga, LBT Armatus, LBT. Sí, hola. Armatus, para editor celeste. Me toca hacer todo sí. El sí, me toca el Pepo. Papu Pepo. Galvarena. Yo soy el tiro que estoy estorbando. ¿Papi? 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 Ya, afirma. Me bugué, no, estoy aquí. No, salí hasta contigo. Espérate, estoy en mi Bugatti. Estoy en mi Bugatti, que no se me... ¿Se acuerda, salí? F8, acuerda. Músculo F8. ¿Qué pasó? Médico. ¿Médico tirador o ametrallador? No, ¿y me querí? No, RHS o... Pero salí by de ingeniero y... Soy bricho también, ¿no? No. Voy a la TEA. Ya. ¿Y a ti también, Sigri? ¿Conductor también? No había ido a equipar, o no, ¿Pepo tenía alguna especialidad? Pero yo creo que sí, podemos aún quitar no. El hombre de no me han hecho... Bueno, el Alex de fusilero no. Ya, Pepo, me va a hacer mula de carga. Ya, tengo buena interna, así que tú caerme. Dale. Perfecto. Anda a cargarte nomás. Vamos, guato. Lo voy a cargar de energía, entonces. Déjame ahí. Va a faltar así apoyo médico, sí. Para que después si me pudieras dar apoyo. Viene el doc. Obvio. Ya que está
reten. Necesito. Antes de que te reten, la carita. No tenéis topa. No te vayan a reten. Me lo saco el tiro. ¿Dónde está Pepo? ¿Tú, Pepo? ¿Dónde está Pepo? Me coloco. ¿Dónde está Pepo? ¿Algo, Polo? Llevo algo. ¿Sé lo que podríamos? Meter una anterior en el vehículo por si acaso, no vaya a ser que. Es nivel 2, pero. Es que como está la base aérea, no nos confiamos, man. Dale, vamos a ir en vehículo. Pero nosotros nomás, por si acaso, ¿no? Eso es lo que te recomiendo. ¿Está arriba ya? ¿Está arriba? Bueno, hay un point. ¿Por qué que viene un point por ahí? Ligero, que te vaya a mover arte ya. Ayer dije la carta al lado. No hay problema, man. No tengo problema en el segundo. ¿Segundo al mando? Primero al mando, si querés. Hace rato que lo veo eso, ¿no? Un grande. Mi especialista salió, weón. ¿Qué pasó? Me mandó una cuando era chiquitito. ¿Cuántos son, weón? Está el Alex, tú, Pepo, yo, ¿y quién más? Ahí estamos. Ahí más, puta que somos. Va a estar chistoso como dicen los lolos. Llevar al Diego, a quemar, Nekas. Al Nekasito, sí. Azul, Soli, rojo, Alex. No, que son como. Ya, póngale que tenía. ¿Dónde está? ¿Dónde está la brita? Estoy acá, estoy sacando el rayo. Vamos, 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 gente. Bueno. Únete al grupo, parece Alex, ¿no? Parece que por eso no puedo cambiar el... Confirmar... Como médico H416, este. ¿Qué haces? Pero no le muestro como la pelvis. Che, sí, es para que vea la interacción. Ah, ya. Javier, ¿dónde está? User joined your channel. Ah, trato yo. Dale. Llevo humo, mucho humo, por si necesitáis apoyo, apoyo con mortero de humo. Solamente yo eso, no llevo H por ser. Vale, vale. Voy en la 50 igual. Vale, yo tengo 50, voy a conectarme con 50 contigo y con Ario. Dale. Laurita, fórmase acá. Voy a equiparme un... El implemento de fuerza especial, ¿o no? Pepo, acompáñame también, ese rojo. Bruno ahí, segundo al mando. Pero creo que dispare, pero bueno. No, ya por si esto que recargar. Tómate la 34. 34. Arturo, ¿qué tal? 34, digo. Voy a poner la radio, weón. Bueno, la tengo puesta. Atención a tu top. Labra, Alex, Ignacio, Pepo, Labra y Galva, van de rojo. Bruno, ¿qué cosa con la carpeta? Pone. Dale, Bonchita, por mientras dime qué tení, cuántas especialidades y hombres, cuántos tienes en total. ¿Designa el radio, Juan? ¿Cuántos son en total ustedes? Tres. Ya, Pablo, ¿cuántos son ustedes? Happy, ¿montar los vehículos? Ya, está entrando al Docas, así que te... ¿Happy? De médico al... Eso. Hoppy. Alfa se va a llevar una artillada, que probablemente sea. Probablemente sean esas nuevas. Vamos, voy a verlo igual porque te digo que voy a echar bien. Porque si está alguno igual puedo.
ahí vamos a cacharlo según que pillemos, ¿vale? Mm-hmm. Ya dejamos los vehículos a la cubierta, nos bajamos todo, avance. Pablo, tú te vas a encargar de todo el sector de Eco Bravo, todo el cuadro azul. Y bien. Poncha, puta, para hacerte una referencia, encárgate todo este sector, pero toma como prioriza los puntos para bacharle, 1, 2 y 3. ¿Vale? Igual estos son edificios grandes, aquí también tenía edificios grandes, así que tenéis mucho que limpiar. ¿Vale? Así que eso por mientras, cualquier cosa me avisan a mí, me dicen, etcétera, etcétera. ¿Dónde te metís con la cuadra de Ponchita? Están las enfermeras. No, la L-118. Aprovecha, Pablo, organiza tu gente, no más los vehículos. ¿Dónde? Ahora, sí, esa es la ecología, esto es la otra. Bravo, Foca. Bravo, Foca. Dale, tranqui, voy enfermero, sí. Laura. Sí, no había puesto cargador. Ahora yo te respondo. 408. Tal. A ver. Artillero trasero, si querés. Podéis colocar dos artilleros. Mátalo, Javier. Javier, mate. Así veo, pero no somos tantos, man. Por ejemplo, en un vehículo van a ir tres, no todos, ¿no? Voy adelante, atrás. La mini gun, en la de arriba. En la montada de arriba. Javier. ¿Qué radios son? Nosotros 32. 31, vamos a agarrar ese vehículo médico, Polo. Pero dame un segundo. 30, 31. ¿Quién está en la escuadra Alfa? Alfa, Pablo, Bravo, Ponchita, nosotros más no. Tengo el equipo Foxtrot, que es Franco, y tengo aéreo. 5-5. Foxtrot 33, me imagino. Sí, 33. No, le puse 34 a Foxtrot. Ya, 34 entonces. El Neki con el Diego. Neki el Diego, sí. Van a salir ellos el tiro. Nosotros vamos a preparar el convoy y nos vamos a ir. Tú vas a estar en 40 y 50. 5 Kelsey. Ya. En el caso que tú caigas para saber quién es quién. Dale. Ah, verdad, tengo que cargar el antiaéreo. Las que están en la cara a tu derecha. Que traiga más vehículos, ¿ven? Estoy trayéndolo yo, ¿no? Apolo, nosotros vamos a ir ese vehículo médico. El vehículo médico. El que está en el altar. ¿El Pandur? Sí. ¿Panduro? No, Panduro. Ah, el 113. Este. Ah, ya. Ya, suerte. ¿O no sé? Suerte. Es que encuentro que demasiado atavoso esta cuestión, man. Y si lo le bajan la cuestión, hay que andar. Hay que reparar la oruga, tengo que andar con herramientas. ¿Y ese? ¿O mucho? No tiene herramienta, hay que ponerle herramienta. Es un pan duro, no sé, man. Yo sé que es mejor que te vayas con pura jambi. Bueno, me hizo creencia, si querés lo vamos a poner con su cuestión. Depende de ti. Pero esta cuestión es matadosa, mucho más lenta. Afirmativo. Pueden proceder a despegar. Ya vámonos. Toma decisión. Ok. ¿Le pudiste cargar el antiaéreo o lo cargo yo? Lo cargo yo. Dale. Ojalá que no te pongas el artillero, a menos que sea electrónica. Ah, ya vale. Por tu moto con tu sí, yo me voy a partir. Pero le dije que no te vaya a ir tiro en este vehículo, ¿verdad? Por tu seguridad, ¿no? Alfa Bravo posiciona su vehículo a la dirección de la salida de la base, la va a salir hasta al eco de esta base. Vaya posicionándose por meter la salida. Lo que está Arsenal, ahí está. Un Stinga. Ponerme de acompañante. Te mando para todos los Víctor, me hiciste chequeo radio, de Víctor 1 al último. 5-5 5-5 5-5 3-4. Ya chicos, bando toma último visto.
Víctor 1 y 2 van a tomar como primeros dos vehículos. Necesito que en caso de mantengan un ingeniero al frente, si es que tienen. Si no, pásenle la, pásenle o denle un paso a la escuadra Bravo, que si es que tiene ingeniero también. Víctor 3, usted mantiene último Víctor y mando toma entre medio como Víctor 3. Y usted como paso bueno. ¿Tenía el ingeniero? ¿Cómo? No tengo F. Si podía andar tú de copiloto del primer vehículo o del segundo. No tengo la F. F. F1. Se te cae uno, ¿no? Le mando para todos los Víctor. Le doy informe de cómo hacer el avance de todos los Víctor. Vamos a hacer avance, flechas azules. Vamos a tratar de mantener. Convoy no se detiene, hacemos fuego de respuesta por el momento. Tratemos de evitar las bajas civiles, también destrucciones de casa en caso de. No nos detenemos hasta llegar a punto Papa Eco 1. De Papa Eco 1 vamos a avanzar a Charlie 1 o Charlie 2. Lo marco en el mapa. Ya, no, esto no tengo nadie a la izquierda. ¿No? ¿Dónde están los vehículos? ¿No los ve? La salida Eco de la base, boludo. Eco de la base, pero. Afirmo, mando se mueve esa solución. 5-5. Parece que vamos de antepenúltimo, bro. Estoy claro. Sí, sí, sí. Copiado, aéreo. Proceda a ir a base, haga espoteo con ahí, lo dejo a elección usted, el chopo que use. Y informe cualquier cosa que tenga en la. En la zona, manténgame conmigo comunicación 50, lo mismo que Foster. Déjame antes de salir, deja configurar la radio, porfa. Dame un segundo. Dale. 30, que tengo la misma rápida. Interrogo, ¿están todos hombres listos? Pablo, interrogo, ¿qué será teniendo escuadra? Ingeniero, médico, tirador y ametrallador. Vale. Ya. ¿Está listo? ¿Radio convoy? ¿50? 50. Vale, claro. Le mando para todos los Víctor, procedemos a avance hacia punto Papa Eco 1. Procedan los archivos. Víctor 1, comenzando avance. Víctor 2 detrás. ¿Qué avance? Le recuerdo, chicos, pásenle la orden al sortillero. Cúbranme todos los sectores, primer Víctor frente, segundo izquierda, derecha, y último Víctor cubre retaguardia. ¿Te saliste artillero, no es cierto? Sí, me salí, estoy atrás. Sí, por si acaso, no te vayan a bajar. Cualquier que usted me cura ahí, ¿no? Kelsey después, pues, o sea, meter Kelsey. Dale, cualquier que usted me cura ahí, tú, sí, caigo. Dale. Pues estos vehículos son nuevos, no los conocía. Sí, pues son los que Javi lo encontró, estaban ahí hace rato y nos dimos cuenta, pues. Tan bacán porque tienen artillero atrás, una. Una M200. Ah, no, ¿cómo se llama? No, tiene varias versiones, esta tiene, creo que hay unas que tienen GAU. Y otro que tienen las dos con M2. Sí, tiene dos arriba para el artillero y una atrás. O segundo artillero. No, en realidad está súper bien definido el vehículo. El vidrio está medio sucio, ¿no? Sí, sí, mandé al Pablo de primero con detector en caso de. Mucho bajo el tesoro. Casi tiro a reaparecer, no soy tan. A Arma 3 le falta que el nativo tuviera una especie de TAFOR. Sí. Me gustaría aprender a usar el Acre, pero. A nadie le gusta. No sé por qué a nadie le gusta, encuentro que el Acre es mucho más bacán. Es que el Acre es más realista, pues, porque tú disparas y se escucha, pues. Sí, es profesional, cuatro, no, profesional. Encuentro mucho más realista. Afirmativo. Y el sonido que tiene es mucho más bacán que el TAFOR. Creo que el TAFOR es súper fácil de ocuparse, eso es lo que tiene. No,
sí, el transfer es fácil. Es que el acre es el tema, porque yo la última vez estuve ahí metiendo mano, cachando, aprender un poquito, pero no supe. Como el tema de la frecuencia. ¿Lo copio? Intento, tengo aquí el sí en base. ¿Tiene que lo reinserte allá o...? Afirmo, si puede me lo reinserte lo cerca de punto papa eco 1. ¿Qué especialidad necesita? ¿Me necesitáis que sea de algo, Polo? ¿Ingeniero? ¿Cómo? ¿Ingeniero? ¿Qué es ingeniero? Por si acaso que hay que reparar algún vehículo. Le hace ingeniero T, pero no mucho peso. ¿Me recomendáis Charlie 1 o Charlie 2, boludo? Es que no puedo ver el mapa. Copiado. ¿Podría Víctor informar qué tiene en la zona? ¿Alguna visión de alguna trinchera o alguna agrupación de civiles? Edificios, casas, pero hasta el momento no tengo enemigos. Copiado. Te mando para todos los Víctor, procedemos a Charlie 2. De Charlie 2 nos detenemos todos, mantenemos artillero y se bajan todos, mantenemos perímetro. Están buenos los vehículos, lo que sí frenan más o menos, ¿no? ¿Frenan mucho? ¿O sí. Frenan más o menos. No, frenan un poquito más brígido. Ah, sí. Que son buenas las Ham. un botón, apretar una pura vez la S y ya. ¿Dónde para todo? No, yo sepa. Llegado Charlie 2, dejen los vehículos a los lados, espiga, y se bajan todos los mapas, incluyendo artillero y se movilizan a sus puntos designados. Aquí 3, perdón, 3 a la izquierda. Puta, perdí el aire. Copiado, bro. Bravo, me copió la última. Anda a verlo, tiene que ponerle con radio. Le están hablando por radio. El ojito. ¿Cuánto check? 5-5. Mantén contacto con el Lofranco. Ve cómo están, que ven. Cuidado, abierto. Elige si mantiene a 50 conmigo y aéreo. Mando, tenemos visual delantero y en un edificio. Puede que no se lo haya configurado, trata con la 40. 90. ¿Permiso para batir? Afirmativo, vamos a estar nomás. Alfa. Yo lo dejo, lo voy a tratar de hablar. Hay una triple A, parece. ¿Neke me copia? ¿Neke? ¿Está ahí? Ahí está, ahí me copió. Copiado, interrogo estado y cómo se encuentra el equipo franco. Copiado, si es necesario mantener la posición a lo que Alfa se ingresa, si dirige hacia su posición, mantenga y trate de esperar. ¿Escucho algo atrás? ¿Chopo? El Slayer, viene a dejar el clic. Vale. Bravo, interrogo al movimiento. Estamos en movimiento, mando. Estamos cerca así del punto Charlie 2 en un descampado, así que vamos a tratar de saltar. Copy.
trate de, si necesario, Bravo, avanzar por sectores, por las casas que tiene, por Charlie 1, tiene una pequeña casa, a ver si todo eso. Sí, puedes acercarme nomás a Charlie 2. Yo vuelo más bajo. Recuerde el vuelo bajo. Bien, así me gusta el layer, muy bien. Solo que esperar a ver. Está bien, pero a esa altura está difícil que le peguen, pues. No sé. Si querés lo dejáis ahí dentro. Ya tenemos dos ATV ya en esa hueá. Como tres tinker ahí, sí. Se te cae. Uno se te cae. Verdad, wey. Lo copio, Bravo. Bravo a media cuadra del punto de salto. Tengo múltiples bajas. ¿Vamos? Quedamos dos. Si puede marcar su posición, mándase a morirse a donde están ustedes. Mando de aquí, Alfa. Empezamos despeje del sector Eco Bravo. Copy. Precaución que en la cercanía de Eco Bravo se encuentra, en el marcado punto específicamente, Eco Bravo se encuentra el equipo de Fostrom, francotiradores. Aliados, por si acaso. Consulta, ¿dónde están los del DOC? Los del DOC ahí los va a marcar. Bravo, si puede marcar la posición de su cuadra, por favor. ¿Cuándo se movilice ese usted? Conforme mandó. Precaución al cruzar múltiples tiradores. Vale. Cruzó por acá, po. Por favor, poncha, le dije cruzar por aquí, por esta zona de acá, más cubierto. ¿Cuál es guapo? ¿O sea que cruzar aquí a la izquierda? ¿Ahí lo tenéis cruzando? ¿Pau? Sí. ¿Pau? No, si está a la cercanía, por lo que me dijo el último poncho, estaba cercanía a Charlie 2. Charlie 2, ¿y dónde estamos nosotros, Charlie 1? ¿Ah? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en Charlie 2, po. Pero nosotros estamos aquí. Y probablemente Ponchita cruzó por la cota de estas pequeñas cotas 8 y 9. Ya te voy a cruzar. Posición marcada en el mapa. ¿Me veis el edificio ayer frente? Ah, Alba. Otra caca. Dice que hay tiradores. Tú tenés mira un poquito más amplio, yo ando con este botón secundario. Pues, ¿cuánto antiaéreo hay en la escuadra? Hay antiaéreo. ¡Ay, perro! Son nivel 2, pero... ¿Me puedo retirar ya? Tenemos rusos. Copiado. Si... bueno, la misma regla, Pablo. Si te disparan, disparan. Dame un segundo, dame un segundo. Espérate, no cruces todavía. Voy a buscar el extinguier, en caso de golpe. Hay un entierro en la cima, en la vía. Kelsey, si quieres te paso el M3 y tú me traes el extinguier. Oye, vete la ola con Foxtrot que si ven los tiradores, pues. Manda, hay una torre gigante, no sé si la ves. Negativo visual. Pero aquí un poquito más adelante. Hay una torre nueva de Faluya, ¿no estaba antes? ¿Quieres que la vayamos a revisar? Si puede marcar el mapa y sí, pero se va a revisar la zona. En el mapa como torre nueva.
Oye, más bueno, ¿no? ¿Vamos a avanzar o no? Estamos haciendo un trap. ¿Bravo se encuentra en pie o está caído? Bravo, tenemos al líder de pie, dos elementos abatidos. Copiado, ¿muertos o está inconsciente? Estoy activo ya, mando. Ya estamos esperando que caiga. Repito la pregunta, Bravo, necesito que me diga si sus hombres están activos o no. En pie. ¿O están abatidos, muertos o inhabilitados? Están inconscientes, mando. Copiado, mando, se dirige a usted. Estamos actualmente a su whisky. Lo copio. Dale, voy a pasar. ¿Contra qué estamos peleando, Javier? Tenía. Copy. Voy a pasar al montículo, ¿vale? Dale, te cubro, derecha. Quiero digo. Alfa, o digo, Bravo, mando saltando su posición. Alfa, ¿estado? Alfa, perfectas condiciones, haciendo despeje del sector. Ahora, mando, le interrogo. ¿Usted le gustaría que viéramos el punto de la bandera objetivo principal? Estamos al frente, podemos entrar. ¿Bandera objetivo principal, bandera roja se refiere? Afirmativo. Nativo, mantenga su limpieza, deje que Bravo haga eso. Si sí, obviamente tiene contacto alrededor de esta, abandona nomás. Dale, llega nomás. Vamos, no, caché. Dale. Mando interrogo, ¿podría decirle a los francotiradores que marque su posición? Se encuentran actualmente en el salto. Bravo. Marcaron el mapa, justo azul. Un segundo, que estoy cambiando un desarrollo, Nagel. Un segundo. Que se me bugueó el salto, man. Lo puedo, yo te lo levanto si quieres. Pero no te voy a tener que. Ah, no, en serio. Pero la del RHS, sí, pues, weón. No, no me hablé así, yo. Hay una buena wea, puro. Mami, guapo. Yo te voy a decir una buena cosa. Ah. Estamos aquí. ¿Y los francos llegaron? Sí, me están expudiendo y abatiendo triple A que bueno, están en esa no es nueva, esa torre no es nueva, esa torre siempre está en el mapa. No, no, esa torre literalmente la gigantesca y mira, ¿ves esa torre? Sí, pues, siempre está en Faluya. Sí, yo la conozco, sí, siempre toda la vida. Yo la verdad no, yo tenés que salir más, tenés que salir más. La dura siempre está en esa torre, de verdad que no la puso Javi. Copiado, buen trabajo. Si puede, logró spotear la zona de torre nueva. Uy, eso fue cerca. Venga por acá, papi guapo. Vamos a la vuelta. Tenemos una artillada al otro lado hacia el. Dale. Hacia el eco puro. Dale, dale, vamos a tratar de bailarla. ¿Qué nunca traigo fragmentas? Ah, chuta, mira, se me olvidó traer el pepo. A ver, llego, perdón, ese pepo.
Siempre se me olvida. Me he hecho una mirada. Uy, no, no se ve nada. Hay un mirror. Bravo, necesito que si puede priorice y precaución a la zona de marcar como Papa Charlie 1. Me informa equipo de francotiradores que posiblemente se encuentre en la zona. Acá, Kelsey, acá está la montada. Kelsey, acá, ven. Asómate la pura cabeza y dale al artillero. ¿Viste Charlie 1 entonces? ¿Papa Charlie 1? Afirmo, prioricen, acuérdense, tiene su tres objetivos, pero lo priorice Papa Charlie 1 que probablemente se encuentre. No, lo fallece, vos. Hay caleta de contacto, ¿no? Pero dale al artillero, ¿no? Si es el más brígido. ¿Está? ¿Dónde está el...? Afirmo. A la izquierda del pilar, a la izquierda del pilar. De la camioneta, po. O pásame esa mira y yo lo mato. Siquiera, ven. Chuta, me la puse, espérate. Me la puse en la pistola. ¿Dónde la dejé? Ahí está. Te devuelvo el tiro. Copiado. No me van a bajar. Si me baja, me tripera, ¿eh? No. Ah, se lo bajaron, ya lo bajaron. Ya lo bajaron, alguien más lo bajó. El pochito. Lo acaban de bajar, sí. Te la paso al tiro. No, si te estoy diciéndolo de verdad, está genial. Quédate con la mira. No, si yo no ocupo. A esa mira de XD, ¿no? Ahí está tu cuestión. Tiene como mira de carache esta buena mira. Esta mira es muy buena, pero. ¡Ay! ¿Dónde te dispararon? Del edificio parece. Deja yo ver a mí. No, tú no hagas esa cuestión, ven, tú eres mando. Creo que disparando el video. Vamos para acá, mejor. No nos quieren. Bravo, ¿no? Estamos en un juego. Copiado, Alfa, ¿no? Un barato, me hablar al guapi guapo. Por papi guapo, te voy a hablar. Es como lo bota caca. Ya, permiso. Por lo menos Pablo me termina todo. Que lo ayude, po. ¿Hay algo en el techo del edificio? Hola, triple A. Pero no escucho a nadie, ven, hablando, ven. ¿Estarán todos muertos? No, 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 bravo, mi hijo estaba bajo. Bravo, ¿estado? Detenido, tenemos que hallar un elemento y vamos a seguir avanzando los restos restantes. Copiado, interrogo, ¿se encuentra en humo blanco? Sí. Hay una técnica al frente que sí. Consulta por el resto de la escuadra, por los francos, por todos los demás. No, está batida, está batida. Fue el tiro muerto. Cubre. Están allá. Cubre para pasar. Dale, te cubro tu izquierdo. Llegué. Llegaste, por si sí, llegué. ¿Te robo desde qué dirección? Oh, es un aliado. Bloqueado. Bravo, precaución, se le acerca a infantería como también técnica desde su sureco. Te los cabros. Sí. ¿Qué simplificación? A Sureco se acerca a infantería y técnica. Veo. Espérate, veo el edificio, sí, de los chiquillos. Ay, tengo una técnica acá. No, pero está, tío. Me voy a salir de aquí porque estoy como el reverendo acá. Vamos, ¿eh? Vamos, que se.
incluso. Javier, nos estamos alejando mucho los vehículos, nos quiere ir a... Llévanos, cabrón. Ah, con la grúa. ¿Tiene un edificio puesto o la grúa está puesta? No, la grúa está puesta. XD, pues, Javi. Sí, la grúa está puesta. Está en una escalera más. Sí. Van a empezar a limpiar. ¿Ya limpiaron acá? Creo que ya libraron. ¿Te robó Bravo limpio los edificios anteriores? No lo limpiamos, le dimos prioridad al avance nomás. Hello. Ese recluta nuevo. Uy, que están esperando. ¿Qué se chita? ¿Vos qué? Por tu izquierda están disparando. ¿Quieres decir que digo? No hay cosas, pero... Ah, ya, quédate quieto. Hay que flanquearlo. Sí, no, se están flanqueando. ¿Traidores? Sí. No. Voy a chequear en la esquina. Dale. Allá venía el enemigo por el edificio que tenemos enfrente. Aquí de mando de Bravo, vamos a mostrar el edificio. Sí. Aquí está. Copy. Ayuda acá, ayúdame, Kelsey. A la técnica a la derecha ahí, compadre. Ahí lo maté. Conductor. Cuidado, me vieron. Ya, me vieron. No, ya nos vieron. Vámonos de aquí. Que ya nos vieron, ya. Pero me pité la técnica por lo menos. Recargo con el D-Division. Vamos con los cabros. Por la derecha. Dale. Cuidado aquí. Dale. ¿Dónde? Por aquí a la izquierda está otro edificio. Parece que iba un paracaidista, así o no. ¿Me puede confirmar si hay paracaidista en el cielo? Dirección. Norwich. Aéreo, me copió. Déjame te confirmo el tiro. ¿Me podría avisar si no me permite? ¿Tenemos despliegue de paracaidista en esta zona? Está volado. Dale, cuidado. No, Pablito. Espero. Aquí necesito que la esquina. Ah, no. Hay una falsa. Acá. Dale, voy al edificio. Al edificio. Dale. Royal. ¡Ah! Grande. Veo algo al otro lado, pero no sé si puedo darle aquí. Sí, pero parece que a la izquierda. ¡Oh! Cuidado.
Vaya a tener que acercarte o cambiar el ángulo para darle, ¿no? Muy bien. Es como de atrás, man. No lo veo, man. ¿Y los francos dónde están, man? Contacto con ellos, man. Están en Papa Charlie, pero dicen que no tienen piso, se están moviendo ahora. Ahí va. Dile que estamos bien, su primo. Sí, 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 ahora se están moviendo. El franco es más larga, man. Alfa está 2, ¿cómo va el piso? Bien marcado, tener el mapa lo que está limpio. Copiado, Alfa, cuando ya termine todo su sector de Eco Bravo. ¡Ah! ¿Cómo me dio? A ayudar a la cuadra de Bravo, montón, Papa Charlie 2 y Papa Charlie 1 si es que puede. ¿Desde dónde? Puede ser, ¿no? Me voy a echar para la derecha. User joined your channel. Perdón. Me falta el Tarson, man. Provecho. Bravo, ¿está todo? Lo creo. Bravo, compadre, primero de Bravo cayó. User disconnected from your channel. Vamos. ¿Qué hace? O sea, perdón, Javier, mantén contacto más estricto con la gente. Bravo, todo el rato manténlo. Copy. No lo dejé sin hablar porque si no se en cualquier momento se te pueden caer y pueden pasar segundos bien valiosos para que lo... Que tampoco es como que se comuniquen mucho por radio ya. Por eso. Bravo, mantenga la limpieza. Alfa se está movilizando a punto para Charlie 2 y 1. Para el dedo le apoyo a usted. Recibido. Bravo, precaución, me informa el equipo de aéreo que la posición del norte de ustedes se encuentra para infantería llegando a la zona. ¿Ya sube todo? Yo también hice cortito. ¿Hola? Voy. ¿Te dejas pasar? Atrás. Bueno, vale. Vale. No es el mejor lugar, pero ahí no. Suéltalo. Ahí está. ¿Calzoncillo? Dime. ¿Voy a llevar al Pepo a la izquierda, por favor? ¿Dónde estábamos antes? Pseudo tórax tiene. Voy para allá, está a la derecha con el top. Voy para allá. Vale. Está pero bien. Hay que decir bien. Copy. Posiblemente los refuerzos que venían del norte. Mantén un poco, deja que se acerque el Kelsey a ti. Pepo, no, en sí. Pasa con Kelsey. Pepo, 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 ven. Charlie 2, precaución que al norte de este, de los dos o tres puntos peor donde Papa Charlie se encuentran enemigos, al norte de esta zona.
cuando vamos a saltar el edificio a Papa Charlie junto. Si ya tiene el edificio Papa Charlie 3 completamente limpio, afirma. No, no hemos revisado todavía los sectores superiores del edificio, vamos a revisar. Copiamos. ¿Me copian? ¿Posibilidad de spotearme desde estas presencias enemigas desde el norte de los puntos Papa Charlie? Bravo, precaución que a su sierra tiene con aliados la cuadra de Alfa. No lo deja, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Arma arriba, doble estrella. ¿Vosotros me copian? ¿Cómo va la última que la orden que se dio? Lo del apoyo por el norte. Radio check, radio check. 0 de 5. Igual si puede brindarme apoyo en caso de que vea enemigos acercándose a la zona. Bueno, perfecto. ¿Está listo? Sí, está listo, no me va a pasar, sí. Oye. Dime. Yo creo que no sé. ¿Cuántas cuadras tiene limpiando el edificio? Ahora mismo tengo solamente a Bravo en este, Alfa está limpiando para Charlie 2. Sí. Y cuando termine voy a mandar a una a buscar los vehículos y otra para Charlie 1. Sí, te recomiendo no separar mucho a la gente porque este está como más complicado parece que los demás. Te digo. No, si está todo bravo aquí. Está todo bravo aquí. No, pero bravo, ¿cuánto? ¿Una escuadrita, no? Ahora son 6. Un poco, un poco. Ah, bueno. Haga lo que quiera. ¿Lo puedes bordar? ¿Sí? Pero no lo arriba. Quirúrgico. Si puede, equipo Fostro, dile brinde apoyo al sector que marcó aéreo. Lo copio. Copiado. Pablo, hace avance hacia punto Papa Charlie 1. Precaución con el sector de la X roja que está marcado un poquito más norte. ¿Dónde estás tú? Ya que me informa aéreo que ahí vienen contacto enemigos de esa zona. La idea es que mantenga la posición a lo que... y evitemos que se mueran ustedes. ¿Por qué no voy a echarle una mirada? Porque parece que hay trippy wire arriba. No, 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 no. Bravo, ¿me copio? Repítame, mano. Cuando usted limpie el sector de Papa Charlie 3, necesito que se dirija a punto Charlie 2 y me busque los vehículos. Me los traiga a donde está actualmente Papa Charlie 3, al frente. So get me. ¿Qué haría este sector si no hago limpieza todo esto acá? Hágate, voy agachado. Ojo que me quedo de formación. Copiado, pero se va nomás. Trate de dejarlo lo más cercano al punto de Papa Charlie 3. Si es necesario, Little. Sí, quiero mirar si hay información en algún lado. No, sí, por lo que me dijo el Lion, el Papa Charlie 1 estaba respetando enemigo, así que no lo intenté. Iba a ser latino, el informe. Vale, déjalo aquí. Hablando su personaje. Sí, weón. Yo tengo muteada esa weón. Ahí está. Javier, el Cobra viene entrando para que le pida el layer una vez que esté listo que se lo lleve. No, si sí, el layer fue a buscar a los cabros. Ahora fue a buscar a los mando
confirm. Lo copio. Mando el guía alfa, el punto Papa Charlie 1 está múltiple contacto enemigo. Cayó el líder de escuadra y el médico. Necesito apoyo. ¿Dónde? Copy, mando su juicio, se avanza a su posición. ¿Dónde? Vamos, Kelsey. ¿Dónde? Voy. Allá, la hueá de lata. Shoot. ¿Está despejado o hay que entrar con...? Hay una punto 50 a la derecha, al otro lado de esa cosa lata. ¿El Kelsey? ¡No, vaya primero! Kelsey. Estaba voy a andar derecha por estamos en la cuestión de la tarde. Ahí, nomás, ahí, ahí, yo lo veo. Dale. Dale. ¡Oh! ¡No, esto está grave! ¡Ayuda acá! ¡Ayuda! Yo le estoy en el torniquete, vele el pecho, por favor. Estoy viendo pecho. Ve el otro... Veo la cabeza. A ver si lo podemos salvar, por favor. Sálvate, sálvate. Está gravísimo, man. Está listo, creo que lo podemos salvar, lo podemos salvar. Vamos, oh, Vita, aguanta. ¡No! ¡Murió! Murió, puta la wea. No alcanzaste el olor. Ya, veo al pueblo. Tengo uno caído adentro. No, este está salvable. Aéreo, me copia. Te ha hecho reicio todo el... Tengo un muerto de la cuadra de alfa, así que va a ser la presión. Así que mantenga y espero lo que se reintegre. ¿Estás viendo, Alvarino? Si sí, nos dimos cuenta, gracias, cuidados, te pejen. Vale, tienen una carrera de 50 montadas en la esquina de. ¿Cómo ves izquierda, porfa, en caso de? ¿Siguen adentro lo que te trata? Uy, me están hablando del más allá. Están hablando del más allá. Tienen una calibre 50 en la esquina. Mira, me está hablando del más allá. Un cabrón. Escucho voces de la gente muerta. Está ahí muy abajo, güey. Javier, aviso, me quedas un hombre adentro que está inconsciente también, no lo pudimos sacar. Flash. Copiado. Kelsey, Flash. Kelsey. Avanza con Bruno y con Calvarino y sácame ese herido, por favor. No, que el Kelsey lo vea, ven, porque Kelsey tiene Flash. Repita, bro. Nos queda solamente el último. Está ahí. Último edificio, último piso. Ah, le voy a tirar Flash ya. Copi. Cuidado, el tío se tapó el ojo, ¿no? No pasó nada, weón. Este lo gira. No, pero funciona, pues extraño que no. Cada vez que le cayó detrás del de los hijos. Pero lo, adentro, ¿no? El Pablo te está. El Kelsey te está lanzando por el giro, así que anda con él, weón. Oh, mira un bug. Se te murió el beat, weón. No te voy a morir, power. Cayó. Mando aquí, Alfa. Tengo caído Kelsey. Cayó Kelsey, vamos. Copy. No, se te ocurre ahí, tú, ven. No, se está mirando. ¡Oh, no! Déjame por último, voy yo, pero no tú. Repita. Ahí no va, Brunito. Ahí no va, Bruno. Déjate avisarlo, déjate avisarlo. Un poquito más al whisky, donde estamos nosotros actualmente. Si no hay civiles, tira una granada frasca entonces. Pues... No, pero verán, pues, pídesela a alguien aquí a los chiquillos y tiramos una frasca. Me siento que cuando termine Papa Charlie 3, se dirijan a los vehículos. Comprendido. Bruno, entra por la derecha, te vas a salir de cuadro por ahí. Dale. Tomalo, tira de la derecha. Nada. Al tiro, dame un segundo. Que está muy grave también. Despliegue rápido los que tiene ahora y después una segunda pasada. Copiado, mantenga el perímetro en la zona, Pablo. Cubre su hombre y agarra la información. Y por favor, necesito que la lea. Tenéis que anotar toda la información posible, me dijeron antes de salir. Sí. Con harto detalle, porque. Que no tomen la info, que no tomen la info. Es que los americanos se fueron al sector, tenemos una alianza en nuestra mitad, los cuales le dan sectores, debemos ver listo todos. No va a pedir que está a culpa de los factos, ya que tenemos desde equipo de entregado, desde TD, no tenemos las coordenadas separadas distintas. Puta la wea, quité, pues bueno. Gracias, Harry.
¿A qué escuadra vaya a meter al, a la de Ponche, imagino, al cobro? Porque el único no tiene médico. Sí, sí, se voy a mandar al cobro. Dale. Tenemos tres packs de coordenadas. Tres packs. Así que... Stand clear. Dos. No, que no lo tome, dice el Pablo. Dile al Pablo que no lo tome. No lo tomes, no lo tomes. Check for pulse. Porfa. Cercanía de Papa Charlie 1. Por lo que tenemos entendido, todo el sector de los alrededores de Papa Charlie 1, sí. Dame un segundo que no escucho nada con el show. No te escucho absolutamente nada. No te escucho nada. Dame un segundo. No te escucho. Deja que se vaya el show y te... ¿Cobrita? Te voy a subir el... el volumen. O digo, Cobrita, te vas a integrar a la escuadra de Ponchita, vaya en Bravo. Ay, sí, te sube el volumen al TS. Bueno, me voy a hablar por radio, pero no. User left your channel. Te vas a integrar. User was moved out of your channel. Ah, vale, amigo, gracias. Te abrí la mochila. Vale, gracias. Realmente bastante gracias. A ver, viene el pecho. Ya, se va después. Se, a ver, voy a echar una mira cuánto será. Oxímetro. Va a ser. 73. Tenéis para un rato. Kelsey, así que. Nos vemos un rato más. Te voy a poner mejor. ¿Qué significa Wabi Wabu? Explícame la talla. Wabi Wabu, ¿qué es eso? Lo digo. Yo me soy otra mosca, le membe. Pom. Ahí tenía el peso. ¿Ah? No escuché hasta cuando el Javier te dijo a la escuadra que me integro. A la de Poncha. A la de Poncha. Poncha no tiene médico. ¿Y Poncha qué escuadra es? La segunda, la de 30, Rayo 31. Bravo. Bravo. Ya, Apolo. ¿Qué le pasó al Kelsey? ¿Le dio nuevo? Una basura. Ah, no, que pensé que le había dado vuelta. Ya, Apolito. Tengo las coordenadas según bomba 1 y bomba 2. Son de 9 dígitos, ¿vale? Mira, ¿qué? Tengo de la primera bomba es 064-997-0689, perdón. Bomba 1, son de 9 dígitos. ¿Qué estoy hablando? De las coordenadas de dos bombas. Ah, 064, ¿cuánto? 064-997-689, son 9 dígitos. 997 9 dígitos.
997. Ya lo habéis marcado ya. Está marcado con un signo de interrogación. ¿Y la otra? Siguiente. 052 940 052. A ver, dame mejor, deja anotarla. ¿Dónde la noté? 064, le falta el número. 064 997, ¿qué más? ¿Cuál está hablando, la 2? La primera. La primera, 064. ¿Ya? 997. ¿Ya? 689. 689, tenemos 369 dígitos. Qué raro. Nunca había escuchado eso. Con 9 dígitos. Qué raro. Sí. Tiene que estar incompleto. Ya, pero no importa. ¿Y la otra cuánto es? La segunda, opa, 052 940. ¿Ya? 819. Sí, mente. ¿Tenías con 9 dígitos, Javi? Yes, no, maybe. Can you repeat the question? ¿Quién llegó de los nombres y todo para integrarlo en la rampa? Hola. Dame la. Hola, venga, no mordemos. Cero cinco dos nueve siete nueve. Nada que ver, po. 052979. ¿Y la otra? 064997. ¿Cómo se llama? Javier, ven para acá. Ya las tengo. 064997. ¿Estamos bien? ¿Ya? User left your channel. Y la otra es 052979. User was moved out of your channel. 052940. No, 979. ¿Por qué? El que me la dio el Happy. Yes. ¿Ya? 979. Está por User was moved to your channel. Aquí. Ahí está el cuadrante, ahí. Están marcando ahora en el mapa las posiciones de la bomba. Franco. Ahí más o menos que marqué el 979. La segunda bomba marcaste. 052979 y el otro es 05. Ya está marcado el otro. 064. La que marcó el neck abajo, ¿no? 064997, sí. A marcar ya. ¿Cuál de las dos? Ahí está, pues, 064 996. A la izquierda. Ya, puta. Chistoso, pues, weón. Ya, pues, vamos a tener que ir a la primera, ¿no? Convoy. Ya. Alfa, bravo, suban a su hombre a los vehículos. Nos vamos a movilizar al tiro de los puntos de la bomba. Ahí marcaron el edificio exacto. Ah, pero ese no es 97, po. Se nos va a ir la puerta. Ay, me equivoqué. Alto, ¿a qué punto nos podemos mover los vehículos? Ya. Dice Happy que hay que estar ojo a la información, toda la información. Que no te falte ningún detalle. Ahí se fueron ya.
¿Cómo? ¿Estas cosas son tubos? Tubos... parece un muro. ¿No es muro? Ah, no, pueden ser tuberías, ¿eh? Sí, pueden ser tuberías. No he encontrado la información. Ah, no, sí he encontrado la información. Dice que hay que encontrar la información antes de desactivar. Necesitamos la info para desactivar. No, si la agarramos. Supuestamente son dos bombas. Está en esos edificios. La que agarró el. No, 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 no. Dice que en los edificios está la información. Antes de activar, información, ¿vale? Pues ya agarramos la información. Dijo que las. Bueno, ya te dije, no, haz lo que queráis. Está grande ya. Eso es lo que me hizo Happy, no sé si tú... Ahí sale caso a este mono. O sea, despejar este sector de vuelta. No, me dijo que eso es edificio. ¿Viste lo que marcó este compadre? Marcó ahí con un punto. Ya, pues. Dice que hay que revisar por información. ¿Será eso? No sé. Oye, ¿quedamos sin vehículo? Parece que sí, no dejar sin vehículo. Vamos al camión. Entonces. No, cuidado. ¿Te copias todos los Víctores la 50? Sorry. ¿Qué bola está Jambi, weón? Tan terrible mi tía. Voy a manejar yo, está para acá, weón. Tan. Sí, weón. Tienen. Gatling. ¿Y 2.50? Ah, no. Dice que junto. Oye, junto con la bomba está la información. Hay que leerla. Dale. Hola. Y si necesitamos. Sí. Y si necesitamos munición, ¿qué le pido? Vale. Para mí seguramente me entrar con el... Sí, pues obvio, eso te refiero. Dale. De mando para todos los Víctor, crucemos línea azul hacia punto Papaico 2. De Papaico 2 dejamos los vehículos. Ay, me bajó. El ojito. Oye, pero no, dame espacio, no me dejáis respirar, me voy a tener todo apretado. No me ponga el... Oye, estáis todo transpirado, estoy los codos arriba el... ¿Sabes lo que pasa cuando entre 3 y el del medio está al medio? Yeah. Por eso digo que me tenéis todo transpirado con los brazos arriba. Me parece que el desodorante ya te falló hace rato. Te abandonó. El Rexona te abandonó. Que no fue Rexona. Ah, no sé. Rexona no te abandona. A mí sí. Te dejó terrible huérfano el Rexona. Sí. ¿Ya la compraste en la feria o no? Sí, el Brian dijo que era exclusiva. Claro, era original. El ojito. Dice Tanya. Y viene con un perfume amarillo así color piche de gato. Claro. Dijo que era feromonas para atraer a las mujeres. Ah. Que sería PIS. Oye, ¿alguna vez les vendieron de esos perfumes? ¿Eso es como hecho por a usted mismo? Que traían, decía Hugo Boss, pero era terrible ordinario. Cuando yo estaba trabajando en la Muni, había una cosa que hacía su perfume a base de su orina. Pero mona, según ella. Copiado, voy a decirle a los francotiradores que se pusieran lo más cercano a para traer a Papá Eco 2. Chuta, me traía todos los gatos. Eso fue una... No, es en serio. Hay un humo a la derecha, ven. Y si ve posición enemiga, tiene permitido batir mando a lo que el convoy se dirige a la posición de Papá de Codó. Siento como en el Eurotrack. Sí, yo manejaba, ¿no? Aéreo, ¿se puede dirigirse a base para desplegar a Labra? ¿Está en base con lo que me informa? Para bailar tienes que mover tu cintura chinita. Copiado, tiene para batir. Copi. Alfa Bravo, precaución, por lo que me informa Foster, tenemos misiles como también antiaéreo en la zona, posiblemente artillería y triple A. Misiles. Panzer.
Tigre. En el nivel de 103. Afirma, papá, que dejamos los vehículos escondidos. Nos detenemos todos, se bajan y es lo mismo que nos decimos. Oh, mala idea. Se bajaron el. Ataca nomás. Igual puedo llegar a los tanques de combustible, ¿eh? Si le aceleráis. Si queréis, paso para frente y me tiro por la izquierda. Como queréis, pero. Voy a ayudar al tío. Cuidado, se cruzó. Se cruzó. Tengo que informarle que Alfa cayó. Cayó Víctor 1. ¿Vieron o se va? No, tengo información de Víctor 1. Ahora fue para él. Está mandando movimiento en la posición para abrir, pero puede ver. Hola. Ya me explico, Alfa. Copy, estoy suturando a Pablo y me voy a mover a ver la ronda adelante. ¿Hay algún otro vivo? ¿Dónde hay? Parece que murieron varios, si no rescatamos uno nomás de... Ah, hay técnicas enemigas. Ahí veo los tiros. Dos, tres triadas abiertas. ¿Repite? Con dos triadas en los techos. Y hay muchas técnicas enemigas en el camino. ¿Tenéis para batir o no? Si me piteo una, me bajo la otra. Son rusos con chaleco faction y acá. Te informo, chicos, por lo que llega la información de mando total, los enemigos son rusos, pero con chaleco faction, así que precaución. Y acá, acá. Acá, acá, acá táctica, acá.
Hay un franco, man. El ojito. Oye, la ciudad de Chiquito es capital, es posible. Marico. Lo puso de arriba de las copas de edificio de construcción. Está difícil, está alto. Pablo, mi cerro, ¿cuánto te queda en pie o ya tenéis todo contigo? ¿Pero se lo bajaron? Vale, ahora el de esto de nuevo. Todo que te queda a mí. Por mientras mantén la posición, Pablo, si podéis poner lo más cercano aquí y trata de batir de infantería lo lejos, el punto objetivo. Vale, vale. Oye, que vuela la cuestión. ¡Vuela, vuela! Rupita. El antero le está abriendo fuego al... Se moviliza la posición de Bravo. ¿Qué antiaéreo? Triple A, hay otro más. ¿Dónde está? Atrás, posible... ¿Qué estamos prendo? Voy a avanzar a la zona de Papa Eco 2. La de las esquinas también prende. Prende el chubi. Ya voló. ¿Ah? Estoy viendo en el aire así volando con rotor de cola destruido hacia abajo. Eso está divertido. Un grande. Ahí se... Pero Pablo, me por lo que informó aéreo desplegaron tu tipo tus objetivos, no digo tu aliado en posible el Z2. Sí, coche, vienen para acá. Vale, vale. ¿Me avisaron su cómo están cayendo, bro? Sí, sí, me avisaron. ¿Qué mamá? Por acá mejor.
Bravo, ¿estado? Estamos retirando de Papa Eco 2. Retirando de Papa Eco 2. A ver, voy para arriba, a ver si se ve algo. Vale. Hola. User joined your channel. Aquí, Foxtrot, por el momento zona objetivo se encuentra levemente despejada. Desde nuestro punto de vista no hay mayor actividad. Estamos en búsqueda del antiaéreo. Al parecer puede que esté a ras de piso debido a que entre medio de los techos no lo encontramos. Mala idea. Sí, sí. No, estoy aquí. No, pero todo cerca, sí. Hay una técnica en esa dirección y está muy difícil darle. ¿Querés que le pegue con el ataque? Es que está mirando para acá, po. Hay que darle de otro lado. ¿Se ve desde tierra o estamos cagados? Sí, se ve de tierra. Está mirando, está como unos 200 metros, incluso menos. Junto a un espacio abierto. Bravo, para mando, ¿me recibe? ¿Cambio? Lo copio. Aquí, Bravo, tengo a mi líder de escuadra caído, tomo el mando. Y estamos siendo suprimidos, no sabemos de dónde. ¿Podría marcar posición? No, estamos limpiando, marco posición al tiro. Copy. Apolo, vamos. Punto Bravo, el negro marcado en el mapa. Cuidado, ahí está la técnica, ahí está la técnica que tengo yo. Tercero. No, pero vamos por la izquierda. Dale, hay una UAS por si acaso. Gracias, don Pablo. Tienen una técnica en la zona. Tenemos a un compadre con neumotórax. Yo. Disparando, vamos a subir una escalera. Ah, aquí se va a ver, pues bien, aquí me van a callar. A ver, tratar si me. ¿Qué tema? ¿Me cualquier gusto me tiré para atrás? Ahí están los cabros. ¿Los veí? Pero están los gallos, espérate. Un tirador, Oscar, que me puede ayudar ahí. Cuidado. ¿Él sí? Cuidado. Mantén ahí. ¿Quién es este? Pepo. Yo lo veo. Al frente de que él sí. Yo lo veo. Copy. ¿Hay algún otro herido por aquí cerca? Technical. Ya no importa, no importa. ¿Cómo está ahí, bro? Bien, pero tengo un herido a Pepo, pero no veo a nadie más y, no me... y si me acerco me van a bajar a mí también. No, está muerto la gas por lo que informa. Cuidado, cuidado que él si está mirando para acá. No, si está caído. Ah, ya, vale. Yo veo Solís, déjame Solís. Voy a traer al cobrita. Ya. ¿Salvable? Ya está, salvable, joven acá. Con Windows, intervención Alex y trae para acá. Ya. Cuidado, te voy a tirar a quien esté. El Solís lo tengo ya azul. Tiene neumo y perde gran cantidad de sangre. Dale, lo cuidado, te lo arrastro, termina ahí y te lo arrastro. ¿Está listo? Ahí. Revísame el que tengo otro amigo, por favor. Y el médico. A ver, el neumo y le pones sangre. Parece. Pues lo murió. Vale. Chopo. Ese, ojo en ese chopo. Ojo al sonido. Asegúrate, asegúrate que me suena como otro chico, chopo. No, sí, el Lion. Ese no es un Lidl. Ese es un Lidl, no un Lidl. Ah, ya por eso. Ya está, el solista está...
fatal, a poner sangre. Le voy a hacer RCP, que él sea el que está atrás mío, al Solí. O sea, Solí, creo. No, no es Solí. Vale. Alfa, ¿estado? Afirmo, entre, despejeme todo el sector y mantenga en, por mientras, no agarren la información por mientras. ¿Lo copiaré? Sí. Stand clear. Te robo Alfa Bricho, ¿cierto? Vale, vale. Check for pulse. ¿Él se tiene para suturar? Ya lo veo altero. Que lo voy a intubar. Ahí lo paré al Solín. Vale. El Pablo está haciendo bridge. De acuerdo. ¿Mira este? ¿Pero Pepo ya estaba? ¿Por qué se volvió a...? No autorizando la... Pero si ya le había puesto tubo, ¿por qué le vuelven a...? No, joven, que cuando le sacan el tubo... No se lo sacamos, sí. Ahí está. ¿Qué te quedó, Pepo? ¿Te vas a sudar? No pesco, gente. Ya, Pepo, ahora sí. Gracias, Poli. Dale, Toxito, avanza por dentro con la cuadra, yo me quedo con el que quedó. Otra, el Poli está. ¡No! Cobra, casi me disparaste. ¡Chorro! ¿Me dejaste tú? Por lo que me informaron, está abatido, pero mantenga una distancia en caso de... Si puede, vuelve abajo. Javier, ¿por dónde avanzo para este objetivo? ¿Qué hago? Déjelo por mientras por el LZ y tratemos de evitar que lo baten los otros. ¿Hacia dónde lo movemos, Javier? Bravo, avancen hacia punto del objetivo. Se encuentra Alfa en esa posición. Ya, voy. Chao, gracias, gracias, gracias. Disculpe, Alfa, ¿estado? Bien, tenemos. No, la información. No lo agarran aún. La info primero. ¿Qué? ¿Dónde fuiste? Estoy al frente en el container, cuidado, soy grande. En la fábrica. Container ese grande en la fábrica. En el segundo piso, Javier, mírame. Ah, que te voy a dar la mamá. Ah, esa técnica no va, tío, por la que está allá. Javier, avísale a Pablo que le va a infantería desde el sur wiki. Vale. Alfa, le informo. Se le acerca infantería por su sur wiki. El mini tirador. Bravo, policía de la posición de Alfa para brindar el apoyo por la infantería que se acerca. Bueno. Bueno. Ahí está, para romper el vidrio. Uy, me subiste todo hasta el marco. Ya hay cuidado. Hola, aquí está la cuadra tiradores. Ah, yo también quiero. Uy, se rompe todo. ¿Y se rompe todo, literal? No, sí. Y se oculea. Guapo, guapo. Copiado. ¿Te roga aparte Leno que es madera? Copi.
vosotros les informo. Se acercan dos escuadras aliadas a la posición del objetivo. Si puede, brindeme apoyo en el sector de Sierra. Informan, hay materia enemiga yendo a la zona. Si es necesario cambiar de chopo, agarro acá. Alfa, ¿estado? Bien, perfecto, resguardando el computador. Copy, mándase cerca de la zona. Vamos, Polo. Basura, vamos. Ay, tengo miedo. Pablo, si, no mentira, Bravo, si puede, búsqueme el sector sur del edificio donde encuentra usted, al sur del edificio en construcción, y búsquenme una triple A, que posiblemente quede una triple A en la zona. Si puede, búsquenme la guía Batán. Conforme, Bravo avanzando por la calle principal de Whisky Azul. Copy. Doc, para que te dé mi referencia, cuadrado sur que está un poquito más al sur. Posiblemente en ese sector se encuentre la AAA. Así que ya sabéis, ya buscar y cazarlo y te dormí. Perfecto, bravo, combate. ¿Cuándo llegan todos a un objetivo? Liberado, sí, sí. Para la pista, un contacto por sur, sur de cumple con cuidado. Contacto abatido, pueden haber más contactos sin cuidado. Pablo, mantenemos, limpiamos con todo. ¡Hola! ¿Casi me esperaste? ¿O está bien? Casi, casi. Para, me dispara. Ya, ¿dónde está el que está? ¿En este o el otro? Afuera, Javier, allá. ¿A dónde afuera? ¿Para allá? Aleco, te estaba apostando con el dedo. Aleco, me dice. ¿Cómo que hueco? ¿El hueco? ¿Dónde está? Acá está, por XD. Sí, que están, hay contacto en el otro edificio, Javier. Javier, hay contacto ahí al frente, en el edificio frente, cuidado. Sí, bueno, porque si no te podías poner, nosotros te cubrimos. Hácela, pero te cubrimos, bueno, tranquilo. Dale y hazla corta. Pero eso. Excelente. Ya. No. Una escuadra B1 y la otra escuadra B1. Sí, o lo haces tú. Y la otra escuadra van allá. También. O vamos nosotros y dejáis las dos escuadras acá. Te liberaste varias configuraciones. No, voy a mandar a Bravo. Teleseando, me encantó. Bravo, robot, y dejo a Pablo acá. O dejáis los puros francotiradores y vamos todos para allá. A veces acerca tu cuadro, me metí setero y pues la bolsita no, pero tenía que escuchar el problema. Ah, you like that. Dale, no tenemos vehículo. Están todos XD. Javier. Bueno, ya sé dónde está el anterior. Bueno, cagó Bravo. Cuando no. Es que, mira, cuando sabéis que el interior está ahí, no tenéis que ir de frente, pues me mandalo por un costado. O por el otro, pero nunca por ahí. No, pero espera, Pablo. Like that.
Bravo, interrogo, necesita apoyo. Negativo, mando. Confirmo baja Solís y encontramos la triple A. Vamos a saltar el edificio en construcción. El objetivo estaría en el último piso. Copiado, trata de hacerlo lo más seguro posible. Entre cobertura, de poquito, no sale a apurarse. Vamos a los vehículos, que se vean. Están los vehículos. Estoy aquí llegando. Muy guapo. Revisa los vehículos que él se repara, por favor. Yo estoy reparando uno, el que está en segundo vivo. Ya. Me quiten la trena. ¿Tenía herramientas dentro? ¿Lo saqué, no? 4 y medio, ¿dónde está weá? Venía un oficial y me la quité. ¿Le parece en llorar? ¿Me puedes cambiar la rueda, por favor? Carga, baja rueda. Voy a dejar una rueda, cuidado. Esta es la rueda, la famosa rueda. Casa, que es tu ingeniero, jajajaja. ¿Sí? Casi. Ahí. Me subí ahí de artillero, pa, artillero pa, pa, rol, pa, pa, rol, ingeniero, reparo, pa. Uy, que eres capo tú. Chuta, casi cierro el arma. Ahora cuando exploto. A ver cómo están. What the fuck? No, es que me puse de... No sé, se ganó la... ¿Verdad que tiene más posiciones? Se olvida. Voy a quedar cambiando, no solo por si acaso. Ya, estaría solamente el... la rueda que tenemos. ¿Cuántas ruedas tení? Parece que son las dos delante, ¿no? ¿Voy a sacarle de aquí una? Apolo, te indica que en vez de llevar los vehículos que hay y lo acerque el chopo por aquí. No sé si te indica. ¿Qué estoy hablando? Y llevar a una escuadra más nosotros hacia el otro objetivo de la bomba. ¿Y que hay que desactivar al mismo tiempo? O sea, sí o sí tienes que dejar a dos personas aquí. O sea, nos podemos quedar nosotros, ponte tú, y los cabros van allá. Una cuestión. O me deja ya a mí. Pero que yo necesito rayos largas. No le voy a mandar a la escuadra de Pablo, que no. Pocha está cayendo mucho. Yo te recomiendo que vayan día a las dos y dije esta cuestión que ya está tomada, dejarlo más o menos con nosotros. Ya. No mandí. ¿Pero te tienes que lo despliegue por chopo o muy poco seguro? Es más que seguro en interior, mandarlo por tierra y dejarnos el chopo disponible en caso de. ¿Me recomendáis por la principal y después cortar camino como por acá o? Mando la triple A. Por acá. Copy. Por este lado. No veo todo marcado. ¿Ahí? Mando, tenemos. ¿Detrás de las casas?
¿Qué sé? ¿Veis la marca? ¿En global? Jefe Apolo, me preparo una rueda, porfa. ¿Esta es rueda? ¿Qué dice? Estoy sacando botero. ¿Sí? Ah, la bomba, la bomba. Esa bomba tenemos que hacer al mismo tiempo los dos. Mantén por mientras ahí, Pablo. Ahí te voy a ir al vehículo a ti. Alfa, bravo, mantengan un perímetro en la zona del objetivo de la primera bomba. Necesito que paren a su hombre porque no. Esta está amarilla, vehículo hacia el siguiente punto de las bombas. No, pero la que sacáis de Bravo recibe. De carga, salen siempre amarillas, pero quedan blancas. Ya, a ver. Ya, está lista. Eres muy grande tú, ¿no? Ah, pero ¿por qué le sacaste la otra? Voy a seguir. No, porque está rojísima. ¿Ah, está roja? ¿Pero qué me parecía, weón? Exacto, mira, anda. Ah, sí. Javi, Julián, mucho camino, la verdad. Te odio, no es tanto. ¡Cuidado! ¡Mira! Uy, que voy a morir, weón. ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Va a explotar? No. Javi, por favor, ayuda. Javi. Tenemos un cohete en SpaceX, va a caer, cuidado en el helio. Cuidado, es que. No, si va a caer en el Océano Índico, tranquilo. ¡Javi! Tenemos una jambichina. Ah, una jambi salió volando. Salió volando. Ahora un cohete la rueda. Está allá. Le estaba cambiando la rueda y salió volando, ya la vi. Yo vi un fuego artificial salir. Pero ese volantín cortado, la wea. Allá la puso. Él le movió. Ya, Polo, ¿te tienes que dar el avance así? ¿Tienes que marcar el mapa? Sí. Tengo que correr a no confundir. Vale, eso vamos a hacer. Ya, vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el mundo en el punto AAA? Necesito que mantengan en la posición donde está la bomba. Solamente mantengan, nada más. Yo les voy a los vehículos. Llévate. Puta, necesitamos Humvee. Yo llevo los tres Humvee, yo puedo buscar el camión. Bueno. Tú llévate la primera y yo llevo la segunda. Y la puedo ir a la tercera. ¿A dónde están los cabros? Al mismo punto. El edificio rojo que tenemos al frente. Le borré la línea al negro. Así que la línea de vuelo. Oye. No. No va, no va a faltar gente, sí. ¿Cómo? No va a faltar gente para. O llevo el no, camión sí, mejor. Vamos a buscar el camión, sí, vamos a buscar el camión después. Si voy a llevar el camión todo, ponlo. Lleva el camión mejor. No. Bueno, no lo hagas. ¿Derecho nomás? Mando a seguir la posición de ustedes, chicos. Afirmo, derecho a la izquierda. En esa como reja que está rota a la izquierda de este edificio rojo que tenía frente tuyo. Ahí están los carros. Pablo y Poncha, los quiero. Voy a hablar con ustedes primero. Ahí va a explicar lo que van a hacer ahora. Ah, bueno, Javi, para allá sigo. Ahí no va, ahí no. Ahí no.
ya llegaste. Sí. Dale, voy a quedarme cerca de la bomba. Lo que me dijeron está en el segundo piso o último. Javier, se van a permanecer acá, ¿no es cierto? Por último, para que me mueven después al Solín. ¿Dónde está? Si querés, llévate dos Humvee y llévate el camión por si lo mosca. Después el Solín se moverá con la otra Humvee. ¿Dónde está la que está? Acá está el escudo. Sí, es el tercer piso y está a lo dentro. Son dos misiles y una terminal. Ya. Ya, pues. Bueno, veis esos misiles de ahí, igual un disparo sería chistoso. ¿Misiles? Me parecen bombas para mí. Son misiles, no, en realidad son bombas. Ah, bueno. De hecho, te decía qué tipo de bomba es. ¿Un misil o no? Son bombas, man. Grande y... Ah, mira, busca en internet una MK... ¿Cuánto se llama? Javier, dime. Préstame una Humvee para buscar el Solí, está a más de 600 metros, weón, y viene caminando. ¿Y por qué viene caminando, weón? Porque el weón se perdió y se... No. Agárrate una Humvee, pues hay una Humvee que no va a subir nadie. ¿Cuál es? La que no tiene nadie. Todos los veo con... Todos agárrate el camión, weón, llévate el camión. Copiado. Alfa Bravo, cuando estés listo, procedan al movimiento hacia el punto Papa Eco 3. Alfa listo, procedan. Comunicación conmigo la secuestro, chicos, por si las moscas. 40 si es que se mantiene la comunicación por la lejanía. Recibido, cuando ya no tenga contacto con ustedes, me comunico por si me quieren. Bravo listo. O 40 mismo, también ahí sirve. Copiado, avance nuevo. Dame DC, dame DC, gracias. ¿Ah? Ya, dame DC son misiles. Te clarito que después decirle, tírame un misil de esos que explotan ahí abajo. Te caiga libre. ¿Lo copio? Esto es sargento de ahora. Copiado. Trate de moverse de la cercanía del tercer objetivo. Perdón, segundo objetivo. Ahí a monstruos lo más cercano a su punto. Si es necesario que ellos se van y me brinden apoyo a la escuadra de Alfa Bravo. Javier, dile a la Humvee que paren el Solí B1. Dando vueltas por la zona para espotear. Bueno. Copia, ¿no? Dime. ¿Qué pasó? Ya, no, el Solí se confundió, nada. ¿Todo eso fue? Solí dice que ve la Humvee, no sé dónde. Ya se fueron, ya, pues devuelve. La Humvee que está destruida, ¿o no? ¿Te copio al...? No, sí, es cierto, pero lo veo atrás. Un poquito más atrás, creo. Estoy aquí. Ya lo encontraron, Javier, me devuelvo con el camión. Animaciones raras. Dice clarito. Para ver. No, pero no lo voy a hacer, po. El ojito. Cuidado con el misil. Supongo que venir de vuelta.
User left your channel. Sí, voy para allá. ¿Para dónde están ustedes ahora? User was moved out of your channel. You were moved. Apreten la caja. Apreten la caja. No, si le dije que te ven. No es normal. User joined your channel. Apreten la caja. Van a ver lo que pasa. No. Digámosle que sí. Ay, sí, que porfiaste, man. No la gané. No la gané. ¿Qué te pasó, Kelsey? Sí. ¿Cómo está la cura? ¿Cómo está la misión de momento? Está buena. Si no hubieran tomado esa información, yo hubieran llegado y desactivado. Más es que chistoso, po, weón. Pero, cosa mía, los cabros se tiraron por de frente al enemigo, ¿ven? Y lo salvajaron a todos. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿En este de ahora? Bueno, en todas partes. En todas partes. Yo los veo que se tiran por todo de frente a los enemigos. Bueno, sí, en todo caso en el segundo punto bajaron al. En el segundo punto bajaron al. Al Slayer con el Diego y el Neke. Se los se comieron antiaéreo. ¿En serio? La triple A. Sí, una triple A. No, pero la triple A está súper bien puesta, weón. Esa weón no me la esperaba ahí. Sí, se ven. ¿Cómo se llama? Tiene un perfil bajo, cuesta verla. Encima los misiles, tampoco me lo esperaba. ¿La que está en el techo de este edificio o la que está en el otro lado? La que está al lado. Vino otro camión. Mira el enemigo, disparale. Igual te tiró una tecla, sí. Guapi, guapo. La verdad es que todos se mojaron con la Humvee. Ah, sí, pues. Ya, a ver, a bajar porque si no te los caras bloqueando. User left your channel. Lo mejor todo es los misiles. Tercer piso. Que hueá la homie, me gusta, pulo. Mira para afuera. Para afuera, por el otro lado, por el otro lado. Para afuera, para la calle, para la calle. ¿Dónde va? Pulo, mira para la calle. Espérate que estoy fuera del arma. No, pero para la calle, para la calle. No, para donde está el Kelsey, sino para la calle principal. Para otro lado. ¿Dónde está? No, ¿y la zombie? Para otro lado, Polo, ¿no la veis tú? Está hacia tu... No la... Mira para abajo nomás. No veo nada, ¿eh? No, ¿y la zombie? No, la zombie que estamos... La que estaba antes. La explotada, pero no veo nada más. Y después te mando la explotada. Voy a mandar las fotos por WhatsApp y nos muevo para abajo. No veo. No lo veo. Nos muevo para abajo. User was moved out of your channel. You were moved. User joined your channel. ¿Por qué ese vehículo? ¿Quién me está copulando por el piso? Por la tierra. Hay un vehículo copulando con la tierra, weón. Si sí, estoy al lado, weón. Yo no lo veo, weón. No lo vi. ¿Está al lado mío? A mi izquierda. No. Lo copio. Copiado, mantengo el tanto de lo que vayan visualizando y abatiendo. Voy a verlo. Ah, ahí sí lo veo. El edificio que te pasa. Te acabas de pasar, ¿dónde está el vehículo bugueado? Estaba tu eco. Ah. Yo me estaba yendo. Estamos en el tercer piso, weón. No tiene ruedas. Metes en reversa, ah, no. A ver cómo está el Eurotrack, a ver. ¿En este o en el que tiene la...? Ahí mismo, a ver.
Ahora sí, Pablo, te escucho. Ese chopo que se escucha de Aleo, enemigo. Más o menos. ¿Qué? ¿Qué cosa? El chopo que se escucha de Aleo, enemigo. El aliado, el Lager. Viene en un Black Hawk. Ah. ¿Qué sé que estoy haciendo? Ingresando. Van a ver los misiles copiados. Voy a los misiles. Voy a ver los misiles bacanes. Lojita. ¿Cómo se sube esta weá? Por la escalera, bo. Hay una caja de escala ahí. ¡Oh! De acá se escuchó. User joined your channel. El Javi me escribió si quiero diversión. Pero eso lo involucra a usted ahí. No, wey, estamos acá, Javi, haciendo un de palo. Javi, quiero diversión. Y diversión aérea, diversión aérea. User disconnected from your channel. Ponte un helicóptero de ataque para que peleen un rato. Ah, no, no hay. Te aviso que le dije que sí, Javi. Oye, weón. Guapi, guapo. Yo soy capaz de inmolarme con estos misiles. Trata de disparar, no. Tan cerca le tiñete tu móvil, no, no le voy a pegar nada. Mando aquí de Bravo, guapo. Estamos un poco más hacia. La térmica de tu mamá te va a llegar a ti. Afirmo, si pueden avanzar en conjunto con Alfa, que su enfermero de Alfa Bravo atienda al herido y los demás siguen. Que necesito que alguien los cura. Ahora escucho algo. Bueno. Sí, helicóptero viniendo desde el. Helicóptero enemigo, son dos helicópteros enemigos. Dirección, sureco. Dos helicópteros enemigos, sureco. Sureco, sureco. K-60. Voy a subir. Alfa Bravo, precaución, tenemos chapo enemigo en la zona. ¿Me lo bajo? Sí, de nipo. Paraguidista. Bájate el paraquedita. ¿Qué fue eso? Repite los dos chocos. Abajo, no entra. Uy, me tenía quien tenía de locura. Si los veo. Norte. Ah, sin bala. Pobre. Está el mono. Es para la derecha.
No, si están más. Sí. Acá adentro, adentro. ¿Por dónde entró? El Javi. Ah, volví. ¿Vete por shock? No, me curó. Voy a ayudar a curar el... ¡Qué desgraciado! ¿Está ahí listo? Sí, sácale la rueda larga. Voy a usar eso. Del aéreo de la 50. Estamos cerca. Ah, que estamos acá, marca ya. Ocupa todo el entonces la... eso, bien. Aquí mando la copia. Informo, estamos en la... Está buena. Objetivo Bravo, estamos en esa azotea. Negativo, el antiaéreo era yo que estaba destruyendo los helicópteros enemigos. Negativo, no hay ningún antiaéreo activo. ¿Están adelante por la 40? Adelante. Tengo la 40. Conforme, el mando está caído, continúe con el plan. Me avisa cuando esté en posición. Ahí metí la 40. ¿Estás hablando de ahí? Me hablamos por la 40 el Pablo. La 50. Ah, pero tenés que configurar la 50 para aéreo. No, 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 con la 50. Bravo para mando, no, tengo a mi jefe de escuadra caído. Sí, mi colega. Tengo la 40, están hablando. Recibido, Solís, marqué tu posición. Aéreo 50 grande. ¿RPT aéreo? Punto bravo marcado. Antiebrio. Recibido, Solís. Aéreo, hay el punto Bravo que está marcado en 051 980 Foxtrot. Entre Golf y Foxtrot están los aliados. Si los puede insertar por ahí cerca, referente punto espera 3. Solís, ¿me copié ahí? Te recibo, tengo cobra aquí conmigo, así que lo estoy levantando. Ya, va aéreo a dejarte cerca de Bravo, aliados. Te van a prestar apoyo. Ya, está a levantar. No sé qué es tanto bien. Ah, por un momento pensé que era el Javi, weón. Bueno. Aéreo, ¿me copia? Te informo, en el punto Bravo donde estamos mando no hay antiaéreo, pero tenga presente. Está durmiendo, ya está listo. Puede que haya en el lugar. Si puede hacer un vuelo arrasante, sería mejor. Ya está en tu bolsa, va a despertar. Recibido, cualquier cosa que lo marquen, no se arriesgue. Vaya a ser más. No sé, medio.
¿Media aquí? Sí, claro, sí, soy yo. Tengo que puedes marcar tu ubicación, voy en tu ayuda. Ah, hay un antiaéreo en la zona, no, venga, ahí va. Hay un antiaéreo. Hay antiaéreo en la zona, así que precaución. Copiado. Voy a tramitarlo. Bit, ¿puedes marcar dónde está el antiaéreo? Negativo, ¿qué hace? No, no utilizo el antiaéreo. No, porque yo sé que está oxigenando. Está oxigenando. ¿Alguien que pueda marcarlo? Pregunta por la escuadra. Si es que alguien lo vio. ¿Viste? Desgraciado. Y echa por detrás. Se queja, con pistola, weón. Qué desgraciado. Guapi, guapo. ¿Te lo hizo? Imagínate, weón, en un contacto blanco de nieve, culia. Es que tú no sabes en qué momento puede ponerse a llorar. Sí, es lo mismo, no me bajo de acá. Te cargo. Bravo. Bravo, tipo, solamente uno no va a venir ahorita. Copi. Gira. Se ve como chistoso, como mueve la rodita. Copiado. ¿Los pedales, ver? ¿Funcionan los pedales? Copiado, Pablo. Avanza con lo que te queda de alfa y avanza en conjunto con Bravo. ¿Vamos a hacer la con él? ¿Qué esperanza te da de él? No, pues se cubea así con ese. Sí, por eso tiene ruedas, pues. Copiado. Ya saben su orden, chicos. Pablo, te encargué de la bomba. Bravo, mantenga los perímetros. Y vamos a tratar de sacar la bomba al mismo tiempo. Oye. ¿Te encontré una nueva ametralladora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para CQB está buena? No por nada. ¿Cómo? La de la bomba está abajo, no sé cómo, ¿no? Sí, pues, no sé cómo ir a verla. Yo te la funciono. ¿Copio? ¡Hop! Quiero ver la bomba, pues. Esa no se idea ya. Estoy abajo en los misiles, ojo. ¿Los misiles? Bueno, nada. Ya, tú tienes que desactivarlo porque tú sabías que era. No recibo. Aún no. No, al tiro. A ver. No recibo. Sube del antiaéreo. ¿Me subo al antiaéreo? Sí, apúrate. Probablemente el desgraciado venga con un robot con pistola, wey. Chopo. No, wey. Son dos más. Coche, tu madre, yo puto, me bajé del antiaéreo. Voy arriba, adiós. Paracaidista.
Me happy. Te aviso que están los misiles acá. Tirando, tirando, Happy, no te bajes el edificio. No, estoy bien. Uy, nos dejaron el edificio aquí de nomás, ¿no? Una más y se nos cae. ¿Eh? Uy, pero me tiró como 8 de culiado. Yo vi que un misil, güey, en el chopo. Ah, no sé. Yo escuchaba explosiones nomás. Te ayudo, te escucho borroso. ¿Te escucho borroso? Se bajaron en Zion, No. Baja al piso donde están los misiles, entre comillas. Ay, está el piso frente. Ya lo vi. Te está disparando el desgraciado de Bonta. Sí, está exactamente al edificio que tenemos al eco, weón. Está al lado derecho. Tiene un headshot. Mucha sangre perdida. Salvable. Lo estoy atendiendo, pero voy a necesitar ayuda aquí. Te viajé el tipo. Estoy cubriendo, bro. ¿Y qué hace? ¿Por qué no plantáis unas minas? ¿Andáis con minas? No. No traje minas. Me dijeron ingeniero y el Happy me dijo Ben Bridger. Le hacéis caso, weón. Al del CEO de la misión. Bueno, en realidad los dos vienen de... ¡Ah, no! ¡Shit! Me dio en la cabeza el rey. Ah, ruso. Encima con el pulso malo, más difícil. ¡Oh! Entiendo. Que sí. ¿Está bien? ¿Cuándo lo recibió? ¿En serio? ¿La tiene enfrente usted? Vale. What the fuck? Sobreció. Sí.
Sí, estaba ahí recién. Bueno, casi, está caído en la triple A. ¡Ah! Estoy hecho pija, ayuda. ¿Caíste corchado? Sí, no andaba muerto, andaba de barra. Ay, qué caído. Stand clear. Sí, estoy en eso, ese, estoy viendo. Te estoy haciendo. Javier, dime. Tengo una cajita mágica acá arriba. Esta desgraciada, me la quiero olvidar. A ver si tiene pulso. No, a mí no. No, ¿cómo te gané ahí? Tirador. En el jeep. Ahí está. Vale. Oh no, te. Total. Lo curo, me hieren. ¿Puedo tirar el incendio para atrás? Ya, si sí, está más o menos estabilizado, así que no le han vuelto a hacer uno ayer. Que él se baja para acá, weón. Lo bajaron. No creo que te habían bajado de nuevo. Chistología, po, wey. ¿Dónde moriste, wey? ¿Dónde le tiraste el ensayo? ¡En el bigarro de la triple A! ¿Se tiró? ¿Se tiró el enfermo? Bateca. ¿Estás con ella? Dale, Pablo, las 3. Déjame ir para allá, espera. Ya, Pablo. 3, 2, 1. Manténlo, Pablo. Tenéis que mantenerlo apretado. Ahora me acuerdo tranquilo. Oye, ¿saben? ¿Cómo se dice esa cuestión? Porque yo lo sé hacer con inteligencia, pero no sé cómo hicieron el tema de la bomba. Copiado. Oye, ¿saben? ¿Cómo se dice esa cuestión? Con unas composiciones que tengo yo. Ah, no, voy a meter un chaval. Ah, ya, pero no es necesario. Ah, buena, buena. Sí, yo conocía la otra, la que sacaba información, ¿no? De vuelta. Bueno, nos bajamos y de verdad yo estaba contando los segundos. Máteme, me tiro. Adiós. Maldito sea el que me mató. ¿Qué se puede ser que me llegué a la muerte? No, no es que me haya ganado. Me va a quedar. Sí. Yo vino, yo dije, me pegaron, me di vuelta, tengo que matarlo.